Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí en DGSTV, en radio, en controles y ahorita acá. Así que vamos a comenzar este martes, que 30 de septiembre, aquí en DGSTV. Y, ay, bueno, a mí me encanta este programa, Cuentos con Ángel. Y aquí ando con Ángel del Pilar. ¿Cómo estás, Angelito? Buenos días, Joey. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas cosas nuevas, interesantes, cosas que se va uno encontrando en el camino, cosas que va aprendiendo, gente que va conociendo, muchas cosas, como siempre. Y nos trae sorpresas, ya dinos. Ah, bueno. Hoy traigo dos sorpresas, Ajá. dos sorpresas, espero que les guste, porque fíjate tú que me han escrito. Es cuando me escriban amigos, amigas, maestros, maestras, escríbanme. Soy tarara, tarara, de la escuela secundaria. Porque me mandan todo y me hablan y y se les olvida poner de qué secundaria son. Acuérdense que ponemos secundaria técnica tal. Y ya con eso, entonces así mandamos saludos a todo mundo. Bueno, les digo que me han escrito. Muchas gracias a los que me han escrito. Algunos han comprado libros, yo, porque te Ah, qué acuerdas que habíamos bueno, traído el libro sí. de la editorial Cuentos Grandes, que es Sí. Buenos días, señora Muerte, que por ahí traigo uno, una sorpresa, esa es otra Ah, de las sorpresas sí. que traemos para rifar para la biblioteca de la escuela. Los que se llevaron el libro, ¿qué tal les ha parecido? Cuéntenos, por favor, ¿no? Y aparte, mira, si no te dicen es la emoción. Es que te vemos así, oh Ángel, le estoy hablando y se olvida, cuando te pones muy nervioso se olvida. Exacto, Pero ya pero no lo van a hacer, estoy segura que ya no lo acuérdense de van a hacer. poner secundaria tal. Secundaria técnica número tal, o bueno, de donde nos estén Sí, viendo, porque que pongan de dónde son, ¿de dónde nombre y de son? dónde son para mo poder mandarlos saludar bien bonito como ustedes se merecen. Exactamente. Acuérdense, el correo yo es ángel@cuentosgrandes.com. Escríbanme y platicamos. Y todo lo Entonces, respondes. Y personalmente, no tienes secretarias, no tienes quien no. te... No, tú. Tú. Bueno, Bueno, sí tiene, pero ella lo hace yo lo hago personalmente. personalmente, yo les contesto. Me escribió Nancy, hay muchas Nancys, seguro que en todas las secundarias hay una Nancy. Nancy. Entonces Nancy nos mandó saludos, le gusta el programa, lo ha visto, ha repetido algunos cuentos. Ella me decía, es que queremos ver, escuchar algún cuento así de horror. Wow. Pero no me explicó qué horror, ¿no? Entonces, así que yo hoy traje dos aquí en el bolsito de los cuentos. Dos cuentos, A pero así ver. como que de muy horror, ya sabes que hay horror, de horrores a Ah, horrores, horrores. sí, hay error bonito. No, Horror horror, o yo, divertido, error. error. Esas son otras cosas, esas son otras cosas. Pero hay horrores, exactamente divertidos, Divertidos, ¿no? Horrores chistosos asombrosos, y ¿no? horrores de miedo. Horrores de miedo. Entonces, ¿De cuál, Nancy? ¿De cuál? Yo puedo echar uno de, ay, horror. y no uno, varios. Ajá. Pero pónganle atención porque de aquí vamos a hacer las preguntas. Sí, o hacemos una rifita. Acuérdense que traigo un libro, por ahí ahorita lo vamos a mostrar. Es un libro, es Buenos días, señora Muerte, de la editorial Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños, que es la editorial a la que pertenezco. Y que además tenemos sesiones dominicales de cuentos. Si ustedes tienen espacio los domingos a las 11 de la mañana en el Jardín del Arte, todos los domingos 11 de la mañana es un espacio, un jardín precioso con pintores, con esculturas. Se van, se dan un paseo, se sientan a las 11 a escuchar cuentos y luego te disfrutas tu Y qué domingo, bonito Joe. domingo. Qué Así bonito que domingo, ¿no? aprovechen todo lo que tenemos gratis en la ciudad. Que digan, ay, no salgo porque es que se gasta mucho con la familia. Es que, no, de verdad, buscándole Encuentras. encuentras y ni siquiera a precios accesibles. Gratis. Gratis. Entonces vayan, aprovechen los espacios. Los espacios son de nosotros, Joe. Exactamente. Entonces hay que Exactamente. aprovecharlos, son de nosotros. Hay Así que que pues. aprovecharlos, sacarles provecho, disfrutarlos, ¿no? Entonces, pues vayan, vayan, vayan. Cuéntanos ya los cuentos, que yo ya estoy, que quiero que me cuentes los cuentos. Ay, Joe, pues vamos a empezar con este cuento. A Mira que ver. este cuento empieza diciendo que era el Panchito. Panchito, pues era un muchacho de secundaria, ¿no? Panchito, como cualquier adolescente, divertido o no divertido, cualquier adolescente de secundaria. Pues fíjense que Panchito un día estaba en su casa y escuchó: se compran, se venden, se cambian
cosas misteriosas, cosas interesantes, cosas antiguas. Y tú sabes, Joe, que el compra-vende no dice así, ¿no? Casi siempre está comprando cosas y nada más. Pero este compra-vende, pues decía cosas muy distintas a las que siempre escuchamos, ¿no? Con la voz esa de niña, ¿no? Se compran. Pues sucede que Panchito, por la curiosidad, se fue a asomar a la ventana y desde la ventana vio que aquel hombre traía un carretón con un montón de cosas y que estaba cambiando a una abuelita, estaba cambiando un juego de té de porcelana muy bonito. La señora lo estaba cambiando por una lámpara, de esas maravillosas, de esas que son así, de como las que hemos visto en los libros. Entonces Panchito se quedó mirando el trueque que estaban haciendo estas personas y dijo, ay, qué raro, bueno, sí, cambia cosas interesantes. Pero ¿será que esa señora se llevará la lámpara maravillosa? ¿Será que la lámpara maravillosa funciona? Y el hombre seguía caminando hasta que llegó como a mitad de calle. Y seguía gritando, se compran, se cambian, se regalan. Y cuando se paró, pasó una niña y escuchó clarito Panchito desde ahí, desde la ventana, que la niña le preguntaba, oiga, ¿y si trae máquinas de hacer tarea? Uy, entonces como que Panchito dijo, ¿qué? ¿Máquinas de hacer tarea? Y se detuvo y ya no pudo escuchar lo que la niña le cuchicheaba al hombre. La niña se echó a correr. Y entonces Panchito, pues, ni tardo ni perezoso, bajó de su departamento, fue a detener al hombre aquel. Le dijo, oiga, ¿trae máquinas de hacer tarea? Y el hombre le dijo, sí, sí, ¿quieres una? Sí, señor. ¿Y cuánto cuestan las máquinas de hacer tarea? Y entonces el hombre le dijo, nada, mijo, esas no cuestan nada, es un cambio. ¡Uy! No le hubiera dicho eso al Panchito, porque el Panchito se subió corriendo con su papá, que estaba viendo la televisión, y le dijo, papi, ya sé qué quiero de regalo de cumpleaños, papi. ¡Ay, Panchito, qué quieres! El balón seguro, ese que cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y Panchito le dijo, no, papi, quiero algo más sencillo y creo que no cuesta nada. ¿Qué quieres, mijo? Quiero una máquina de hacer tarea. Y entonces el señor pues lo miró así con una cara de, ¿qué? ¿La máquina de hacer tarea? ¿Y esa? ¿Dónde? ¿O cómo? ¿O qué? Ven, papi, acompáñame, que es el señor el que compra-vende, que está allá abajo, la tiene. Y ya le he preguntado cuánto cuesta y me ha dicho que nada, que es un cambio, papi. Y yo soy capaz de cambiarle cualquier cosa con tal de tener la máquina de hacer tarea. Entonces, papi, sería un regalo maravilloso para el día de mi cumpleaños, ¿qué te parece? Y entonces el señor le entró más la curiosidad y dijo, a ver, Pancho, vamos a ver. Y entonces van bajando el papá de Panchito y él van, y está ahí el hombrecito con su carreta de chacharas. Y empiezan a hablar. Oiga, señor, ¿que usted vende la máquina de hacer tarea? Le dice, no, hombre, yo la cambio. La cambia. Bueno, ¿y me la puede enseñar? Sí, señor, ¿cómo no? Y entonces, de debajo de una cobija vieja, el hombrecillo sacó una cajita así chiquitita, que tenía unos cuantos botones. Y entonces los botones eran de colores, ¿no? Y tenían un dibujito. Y entonces le explicó el hombre, le dijo, mire, si usted le aprieta el botón rojo, le ayuda a hacer problemas de física, matemáticas, geometría. Usted nomás le hace así, ¡pac!, le resuelve la tarea de matemáticas. Bueno, la tarea de ciencias que tiene que ver con números. Si usted le presiona el botón verde, le ayuda a hacer la tarea de idiomas. Si su hijo de la secundaria le dan inglés, francés, alemán, lo que le den, él nada más hace clic y le resuelve la tarea de idiomas. Y así le estuve explicando que si lo de física, que si lo de geografía, que Joe, eso era el gran invento. ¿A poco no te comprarías una, Joe? Ah, sí, yo sí quiero una. Imagínate, y ya así, si de por sí, así cuando estamos en el internet decimos que es maravilloso, pero alguien que ya, algo que ya te ahorre todo. Uy, no, pues imagínate, Panchito estaba, bueno, emocionado, sí. Y de regalo de cumpleaños, no, ya le tenía la resuelta, la vida, no el último grado de secundaria, no, la vida escolar.
Entonces el Panchito pues estaba emocionadísimo y el papá interesado. Dijo, bueno, pues así, si es un cambio. Y entonces le dijo, bueno, pues, ¿qué pide usted, señor? ¿Qué pide usted a cambio? Le dijo, pues, el pensamiento, la imaginación de su hijo. Y el señor se quedó así como, no, pues, no, ¿cómo cree que no? ¿Cómo cree que le voy a cambiar eso? No, señor, por favor. ¡Ay! Le dijo el hombrecillo. Pero si no es nada, o sea, su hijo va a ser como si nada. Es más, se le va a aligerar la vida. Y el chamaco, el Panchito, estaba así, papi, papi, cómpramelo, 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 cómpramelo. Pero no era comprado, era cambiado. Entonces le dijo, Panchito, ¿estás seguro? Pues sí, papi. ¿Al fin qué es o qué? Bueno, pues allá tú, Pancho. Y total que el hombrecillo entonces le hizo así unos pases muy raros en la cabeza y se vio así como un humo le salía de la cabeza al Panchito. Y Panchito recibía su maquinita de hacer tarea. Y se quedó con una cara así como de, mi máquina de hacer tarea. Y entonces el papá como que lo vio raro al Panchito y dijo, bueno, pues si eso lo hace feliz, vamos, yo que le doy cualquier cosa a mi hijo Panchito. Entonces, ya se van para allá, pero antes de que dieran la vuelta, el hombre le dijo, espere, señor, mire, a partir de este momento, su hijo está más ligero. Entonces, ahora sí que primero va a tener que amarrarle un piecito, no sé, a la cama, porque cada vez se va a hacer más ligero. Su hijo será, tendrá la vida aligerada, eso sí, pero también él va a estar más ligero. Entonces, a lo mejor, pues, tendrá que ponerle barrotes a la ventana para que no se le vaya. ¿Qué tal que se le va? Se le pierde por ahí, por al campo. Y se le muere de hambre. Y entonces el señor dijo, bueno, está bien. Y allá va el Panchito con su cajita de hacer tarea. Y cuando iban subiendo las escaleras, yo iban así. El señor se le quedaba mirando al Panchito. Y el Panchito feliz con su maquinita de hacer tarea. Cuando llegaron a la habitación, Panchito puso la máquina de hacer tarea y le costaba trabajo pensar qué era la tarea, pero dijo, bueno, yo voy a apretar todos los botones, y apretó todos los botones y ¡paf! La tarea hecha. Entonces, imagínense, ya, nada de tarea. De pronto, el papá de Pancho, pues, se le quedó viendo desde ahí, desde la puerta de la habitación, y vio que Pancho empezaba como a flotar. Y de pronto a flotar más, y más, y más, y de pronto Pancho ya estaba por toda la habitación como un globo. ¡Ay! Decía, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Panchito, ¿se acuerdan que estaba mirando por la ventana cuando pasó el vende-vende? Dejó la ventana abierta. Y en ese instante, cuando Panchito sintió que una ráfaga de aire lo sacaba por la ventana, ahí sí sintió miedo, no pensó nada. Pero sintió miedo. El papá lo agarró del pie y lo jaló. ¡Ca! Y en ese momento, Panchito despertó, porque todo aquello había sido un sueño. ¡Ay, Ángel! ¡Ya estamos! ¡Bravo! ¡Ya estaba! ¡Mira! ¡Ay! Mira, mira, pero ¿qué tal que el Panchito quería su máquina de hacer tarea? Y ahorita que me preguntaste, no, ya no quiero. Ah. Bueno, cuentan que desde entonces, Panchito, cada vez que tiene sueños raros, uy, se levanta corriendo y se pone a hacer tarea. No vaya a ser. No, si prefiero hacer la tarea bien, bien hechecita. Muy bien, este cuento, ¿de dónde es? Este es un cuento de Gianni Rodari, que viene en un libro que se llama Cuentos tan largos como una sonrisa. Ay, qué bonito Gianni título. Gianni Rodari, que es un escritor italiano, que escribe cuentos para niños. Tiene otra obra que se llama Cuentos por teléfono. Uh-huh. Tiene muchísimos cuentos muy, muy interesantes que ya se los podrán encontrar, los encuentran en cualquier editorial o en la biblioteca. Deben de estar. Gianni Rodari. Cuentos largos como una sonrisa. Así es. Qué bonito título. Entonces está en muchas antologías, Gianni Rodari, se lo pueden encontrar por ahí. Muy bien. Es muy divertido, ¿no? Muy bien. ¿Y el otro cuento? Y el otro cuento es de Roald Dahl. Yo ya les había contado de Roald Dahl. ¿Te acuerdas que te había dicho que era el autor de Charlie y la fábrica de chocolate? Sí, sí. Que era el autor de Jimmy y el durazno gigante.
Matilda, todas estas historias que hablan de niños y de... Pero Roald Dahl, fíjate que escribió cuentos para lectores más adultos, ¿no? Entonces él escribió unas antologías de cuentos, así, entre de misterio y de horror, como decía Nancy, pues sabemos qué horror, ¿no? Entonces Roald Dahl tiene una historia de un personaje, un hombre que era marinero. Y entonces este hombre que era marinero, pues iba de un lado para otro, conocía lugares, conocía gente, conocía tantas cosas de la vida que puede conocer un marinero. Después, pues le tocaron por ahí guerras, pero en el transcurso de ese tiempo, conoció a un muchacho jovencito, que hacía, pues, dibujitos, ¿no?, en papel y los vendía. Y de ahí sacaba dinerillo, pues, para mantenerse. Pero este marinero se dio cuenta, este hombre, se dio cuenta de que aquel muchacho, bueno, parecían fotografías lo que él hacía. Y un día le dijo: oye, muchacho, estoy enamorado. Y el muchacho le dijo: pues sí, todo mundo se enamora. Todo mundo pierde la cabeza en el amor. Le dijo: ay, muchacho, es que tú no sabes, yo estoy enamorado de una mujer bellísima, bellísima, bellísima. Y como veo que tú eres muy bueno dibujando, a mí me gustaría que me tatuaras en la espalda a mi bella dama. Y entonces el hombre le dijo: pero si yo no sé tatuar, yo no sé tatuar. Ay, le dijo el marinero, pues es tan fácil. Si eres capaz de agarrar un lápiz, yo te voy a enseñar cómo puedes agarrar la aguja y la tinta, y me lo tatúas en la espalda. Y entonces el marinero presentó a su novia al muchacho pintor, y el muchacho pintor se dio cuenta de que en verdad era una mujer bellísima, bellísima, era hermosísima. Se quedó. Y dijo: bueno, pues si me enseña usted. Hicieron algunas pruebas, le enseñó a usar las plumitas, toda esta cosita que él sabía usar para los tatuajes y las tintas. Y el muchacho ha puesto a la mujer en la espalda del hombre que parecía una fotografía. Bueno, cuando el hombre se miró en el espejo así y vio a su dama, dijo: no, 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 tú mereces mis respetos, pídeme lo que tú quieras. Y bueno, le dio dinero y fueron amigos por mucho tiempo. Pasó el tiempo, aquella mujer tan bella, pues, desapareció de la vida de este marinero. Y ese marinero, pues, entre sus parrandas y sus locuras, pues, quedó en la miseria. Quedó tan en la miseria que ya muy viejo, muy cansado y muy enfermo, vagabundeaba por las calles de Londres. Ustedes han de saber que Londres es una ciudad muy lluviosa y muy nublada. Entonces hay días que llueve todo el día, hay días que hace frío y está nublado. A mí me han tocado muy pocos días de sol, pero bueno, ya que les digo que esta ciudad era muy, muy... Imagínense la gente que vive en la calle, la gente que vive en la calle y que no tiene ni un paraguas que le pueda cubrir un poquito la lluvia. Pues este hombre andaba así, vagando, y cuando había lluvias muy torrenciales, él se ponía debajo de las María Luisas de las casas, y ella andaba de noche ya con mucha hambre, con mucho frío, todo mojado, cansado, enfermo, y se detuvo en una vidriera. Y atrás de él había luz. Estaba muy iluminada esa vidriera, así que pues sintió así como que los focos le daban un poquito de calorcito. Y de pronto en esa vidriera se dio cuenta que había un gran cuadro, gigantesco así, precioso. Y se le quedó viendo y recordó el mar, porque era un paisaje así como marino, muy precioso, con unos barcos al fondo. Y así mirando los detalles del cuadro, miró también el nombre del autor. Digo: ay, yo he visto, ay no, como que sí he visto, ¿será? Y empezó a investigar ahí. Imagínense que este hombre ya llevaba tantos días en la calle y tan haraposo, tan harapiento, tan sucio,
que le entró curiosidad y se asomó un poquito. Y se dio cuenta que allá adentro, donde estaba en esa vidriera, hacia adentro era una galería. Una galería muy importante que estaba abierta. La gente estaba ahí como en fiesta, y había comida en las mesas, y había vino, y había licores. Y entonces él, miren, el hambre no pudo más. Y se fue acercando. Y pues claro, toda la gente que estaba ahí, que estaba muy elegantiosa, mirando los cuadros de aquel pintor tan importante, pues lo miraba y se alejaba de él. Y de pronto, el hombre se dio cuenta que aquel pintor tan importante era nada más y nada menos que el que le había tatuado a aquella bella dama en la espalda. Que todas las pinturas que estaban ahí estaban en remate. Y que estaban haciendo ahí la compra, él se fijó bien de todo. De pronto el señor que estaba a cargo de la galería, le dijo, a ver, señor, se acercó a él y le dijo, le voy a pedir que se salga. No, pero ¿por qué? Yo no me voy a salir. Sabrá usted, señor, que yo soy un buen amigo de este pintor. Y que además tengo una de sus obras que nadie conoce. No puede ser. No puede ser que el pintor tenga un amigo como usted y no puede ser que usted tenga una pintura de este pintor tan importante. Dijo, claro que sí. Claro que sí, y nadie la ha visto. Y yo le puedo asegurar que esta pintura que tengo es tan valiosa como cualquiera de las que tiene aquí. Y tanto estuvo ahí como tratando de sacarlo, como tratando de convencerlo, que el hombre pues se quitó los harapos, ¡pa! Cayeron al piso y mostró su espalda. La gente se le quedó viendo, se hizo un silencio y por ahí un hombre corpulento dijo, ¡ey! ¡Te la compro! Y le ofreció miles de libras. Y él dijo, no. Le dijo, sí, te la compro, mira, yo soy dueño de un gran hotel y te voy a llevar ahí y tú serás la atracción de ese hotel. Pasearás, mostrarás la pintura y vas a vivir como rey. Te van a dar masaje cada vez que lo necesites, te estarás muy contento y vivirás normal. Y después se escuchó otra voz que dijo, no, yo te la compro. Y le ofreció otros miles de libras. Y él dijo, no. Porque entonces le entró como un miedo raro. Todo mundo le empezaba a ofrecer más dinero y más dinero y más dinero. Y entonces él tomó su abrigo, tomó sus cosas y se fue. Se desapareció por ahí en la oscuridad. El hombre que le había ofrecido, el del hotel, lo siguió y le dijo, es la mejor oferta que yo te puedo dar, por favor, vamos. Y se lo llevó. Cuentan que esa pintura de ese pintor extraordinario, que parecían fotografías, está en Argentina. Un viajero lo dice. Un viajero que le gusta visitar galerías. Un viajero que vio esa pintura, pero no la vio sobre un lienzo. El lienzo en el que estaba aquella pintura era muy extraño. Pudiera parecer un lienzo como la piel. Pudiera parecer hoy. Sí, pero es que, bueno, los artistas tienen sus obras, tienen su arte, su estilo. Y los maravilloso, que les gusta el pero, arte. Pero en un tatuaje y... Porque también los tatuajes son únicos. Sí. Ningún tatuaje es igual. Y hay artistas también. Hay artistas, ¿no? Y artista los también. Que no son artistas. Luego pero, imagínate la gente que colecciona arte, ¿no? Que puede dar cualquier cosa y hacer cualquier cosa por wow. conseguir la pieza. Ay, pues ahí está este cuento. Pues ahí está este cuento de Roald Dahl, inglés, de vida muy interesante. Que es un señor que viajó mucho, que le tocó una guerra... Que le tocaron escuelas donde te quedabas a vivir ahí en la escuela de niño, imagínate. Exacto, y todo las vivencias, las experiencias que fue adquiriendo con esa vida tan
no libre, tan, ¿qué podemos decir? Obligada, tan... Pues tan de todo, de yo, todo. Porque primero estar en la escuela y luego, ver todo lo que hay. Sí, y estar consciente de que no es tu tiempo, de que el niño debe vivir cosas de niño, el adolescente, el adulto. Y entonces todas esas experiencias, pues las va recogiendo Roald Dahl y mira, se puso a escribir, que para eso era muy bueno. Pues ahí estuvo para Nancy. Nancy. Nancy de la escuela que sea. Nancy, escríbeme otra vez, por favor. Ahí es el cuento. Escríbeme qué secundaria es, ¿verdad? Sí. Nancy, y tenemos mensajes en el chat. Ale, a ver. Ay, ¿quién nos está escuchando en el chat? A ver, ¿quién nos está escuchando? Primero, bueno, vamos a mandar saludos a todas las técnicas que nos están viendo, que es Arlet de la 75, Yadira de la 35, de la técnica 44, técnica 51, técnica 56, Maru de la técnica 77, 26, de la técnica 26, Ángel, Lorena de la técnica 39, de la técnica 92, de la técnica 78 y Víctor de la técnica 60. Le mandan muchos saludos a nuestra invitada y también le dicen que es muy interesante el programa y muchas felicidades por los cuentos y la interpretación que hace de cada uno de ellos. Muchas gracias, qué bueno que les guste, que están con nosotros. Mira, de pronto hay muchas secundarias ahí conectadas. Es que sabes que hay muchas conexiones, pero sabes, se quedan también así como yo en silencio. No me digas. ¡Ah! Entonces el misterio, el suspenso, por eso están ahora sí impactados. Pero qué bueno que están con nosotros. Sí, 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 que se disfruten el programa, que se disfruten. ¿Qué vamos a tener la próxima vez? Ay, no sé. Pero por el momento, ¿qué te parece? Les prometimos algo. Tenemos una deuda al principio. Sí. Tenemos una sorpresa para el día de hoy. Fíjense ustedes que tenemos un libro que se llama Buenos días, señora muerte, que es un libro original en francés y que la editorial Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños tuvo a bien comprar los derechos, hacer el libro, compartirlo en español, que es una historia muy bonita. La editorial se dedica a cuentos de literatura infantil. Y entonces tenemos este libro, se llama Buenos días, señora muerte. Buenos días, doña muerte, que es escrito por Pascal Tollet y Jean-Charles Sagassin, que son franceses, el escritor y el ilustrador. Y es una historia muy linda, que pues tiene que ver con la muerte, pero es para chicos y para grandes, para que se la disfruten. Entonces lo vamos a dar para la biblioteca escolar, ¿qué les parece? ¿No? Entonces, a ver. ¿El que la pida o le hacemos una pregunta? ¿Cómo se llamó el personaje del primer cuento? A ver, ¿cómo se llamó? Sí. No me acuerdo. En el chat, a ver, ¿cómo se llamó el personaje? El primero que responda. ¿Qué secundaria se quiere llevar? Ya está. Yadira de la técnica 35 dice Panchito. Yadira de la técnica 37. Yadira ya lo tiene, entonces que venga. Tiene que venir por él con una identificación, por favor, dejen su nombre al cuarto piso. Entonces que nada más es un libro ya. Yadira estuvo al pendiente. Yadira estuvo con el licenciado Martínez, Ricardo Martínez. Él le tienen que traer copia de su identificación y él les va a entregar su libro en horario de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Sale? Hasta las 4, sí. Sí, se va más temprano, pero pásale. No, hasta las 4, que se quede. Sí. Así. Por eso fue mi gesto de no, hasta las 4, hasta que vengan por el libro. ¿Sale? Bueno, ¿qué historias nos trajiste, en serio? Sí, no, ya ves, ahí está, la de horror. Por ahí tenemos otras, entonces también vamos a traer de Roald Dahl, que también ahí tiene bastantes cosas interesantes que compartir. Bueno, Ángel, pues el tiempo se nos ha acabado. Se acabó el tiempo. Pues te mando un abrazo, les mando un abrazo, un beso. Ah, ya tengo, ¿no? Pero luego ya ves que tiro cosas, manita. ¿Por qué no? Aquí estamos, nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando.
No, no falten a los cuentos son los domingos, 11 de la mañana, Jardín del Arte, Metrobús, Reforma, ahí se bajan, está el Monumento a la Madre y atrás está el Jardín del Arte. Entonces, si tienen el domingo libre, se van tempranito, se disfrutan el domingo, escuchan cuentos, yo voy a estar ahí contando historias para todos, entonces para que vayan, nos visiten, estamos ahí. Y la saluden. Y me saluden. Persona. Sí, no eres inaccesible, sí. Eres terrícola, eres sí, mortal, eres de carne y hueso. Entonces vayan, ahí vean. También vamos a tener libros, si ustedes quieren comprar el libro, pues van, lo compran ahí mismo, yo se los... Oh, ya, si me escriben, angel@cuentosgrandes.com y dicen, yo quiero que me manden el libro, yo se los mando, ya nada más les mando la cuenta del envío y tan, tan. Entonces, recuerden que tenemos Buenos Días, Doña Muerte, que es un libro súper bonito, que ya viene Día de Muertos. ¡Ay, oh, ya! ¡Qué emoción! Oye, ya se acabó el año. Ah, ya se acabó el año. Pero no el escolar, yo no, el escolar. El otro, ya se acabó el año. Ya se acabó el año. Nos falta mucho. Sí. Yo ya quiere que se acabe. Lo que sí se nos acabó fue el programa. El programa, eso sí. Pero regresas. Estén al pendiente de la agenda. Estén al pendiente de la agenda, estén al pendiente de toda nuestra programación, porque todavía tenemos, mucho para escuchar y para ver aquí en Dejes Media. Les mando un beso, un abrazo, soy Joa Hermenta. Gracias como siempre, Ángel. Y nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.